Si avui en la portada del matí dèiem Uh, és important, evidentment, parlar de la consulta i del que va passant en, la nostra, en el moment polític que estem vivint però també de la recuperació econòmica perquè a cavall de tot el que ens està passant també hi ha uh, la necessitat de veure com el benestar de la nostra societat tira endavant i sobretot on posem les bases perquè el sistema productiu del nostre país se'n surti amb solvència després de superar aquesta crisi. I qui millor ens ho pot explicar, això és qui avui ja és el president del cercle d'economia el catedràtic de política Econòmica de la Universitat de Barcelona, el professor Anton Costes. Benvingut al Matí de Catalunya Ràdio, professor. Moltes gràcies. És la primera vegada que un acadèmic presideix el Cercle d'Economia, no? Exacte. Aquesta era un dels, una de les voluntats quan es va fundar l'any 58, el Cercle d'Economia, pels oients que, que ens senten a parlar del Cercle d'Economia, però que potser mai eh, hem subratllat prou bé que no, és un... no hi ha només empresaris al no, cercle. No, és una patronal. Eh? No és una patronal. Aquí hi ha executius, evidentment, d'empreses, eh, i sou acadèmics i actius Exacte. de la societat civil en general. Sí, no? professionals, un col·laborador del programa, Mm -hmm. eh Juan José Juanjo Bornigual que avui el tenim ens acompanya a la tertúlia. És, el, és és del cercle i és de la junta directiva del cercle. I un dels objectius eh d'aquest cercle d'economia és precisament posar respostes sobre la taula, generar debat, contribuir a la modernització. Aquest és un dels objectius que té que té Anton Costes en aquesta etapa, Exacte. no? Supos el, el general o al bé comú, no? Que és una paraula una mica ja en desús, però és és bonica, no? Al de comú. Està a favor de que la gent pugui exercir el dret a vot. En el de bueno, muchas el seu... veces pienso que lo que es eh, posible en países de larga tradición democrática como es Canadá o el Reino Unido, pues también tiene que ser posible entre nosotros. ¿Cuál es la condición? Un poco esa idea legal y acordada. Uh -huh. ¿no? Si a partir de ahí, pues aquellos que tienen la responsabilidad de poner delante de la sociedad opciones, eh, si eso se produce, nosotros como sociedad probablemente nos diremos algo. I una altra de les coses que diu Anton Costes sempre és fugim del liliputisme. Nosaltres que som una economia de molt petita i mitjana empresa i el 99% de la nostra economia productiva a Catalunya és de, està en mans de petita i mitjana empresa, diu, alerta, hem de potenciar l'exportació, hem d'anar fora, això no pot baixar, i a més a més... Hem de fugir d'aquesta idea d'empreses de, de, lilliput. Claro. La, la cuestión es preguntarnos por qué somos tan lilliputienses, ¿no? por qué tenemos tanto enanismo empresarial. Y una respuesta muchas veces es no es que es nuestra cultura, nosotros nos gusta, no sé qué, dice sí, sí. Pero la pregunta es, ¿y por qué motivo somos lilliputienses? hasta llegar a 6 millones de facturación, 6 millones justos de facturación. Porque al llegar a este volumen de facturación muchas empresas catalanas y españolas pierden la ambición de crecer. Porque si fuese por cultura, hombre, pues dejarías de perder la ambición de crecer cuando llegas a 5, a 4, a 8, a 12, no, pero es a los 6 millones. Cuando aparece un número de este tipo, dice, ahí no es cultura, ahí debe haber otros elementos que están bloqueando la ambición de crecer. Cada uno, cada empresario debe decidir el tamaño de su empresa en función de, yo ahora al acabar me voy al peluquero y alguna vez le he dicho a Manolo, ¿y por qué no pones más eh, peluquerías? Y dice, si, ¿para qué? Si yo ya vivo bien con esta. Por lo tanto, cada uno ha de elegir el tamaño que considere eh, adecuado a su ambición, a su negocio. Pero bolícanos detrás nosotras como ministerio, eso comparada que hay 6 millones, es porque la estructura limita el crecimiento. Hay algo que está limitando, es decir, que está haciendo que muchos empresarios, cuando llegan a volumen de facturación 6 millones, prefieran crear una empresa nueva, pequeña, a seguir creciendo con Fiscalidad? la ¿Fiscalidad? Fiscalidad, y que todas las ayudas que tenemos en este país. a las empresas son ayudas para no crecer. Es decir, las, las pierdes si pasas de ese volumen o sigui, de facturación. Sí, que estem, estem incentivant els nanets. Claro, exacte. Estem incentivant els, eh, empresarial. ¿no? Y, y la, el, el, el tamaño importa, ¿no? Porque todas las bondades que uno pueda, eh, los atributos que se dice de un coche, ¿no? Todas las bondades o atributos que uno pueda desear de su economía y pa para su economía dependen del tamaño. La exportación se relaciona con el tamaño. La innovación se relaciona con el tamaño. El empleo, tanto en calidad del empleo como en salarios se relaciona con el tamaño. Casi todo Está relacionado con el tamaño de la empresa. Por lo tanto, crecer es importante. Y si hay algo en las políticas públicas que está obstaculizando ese crecimiento, deberíamos ser capaces de barrer. ¿no? De barrer. Yo creo que la Unión Europea en los últimos eh, cuatro años ha sido, eh, por qué no decirlo, un desastre. ¿no? Un desastre. Eh, en términos de las orientaciones de, pues, Mire, ¿cómo lo se lo diría? Eh, 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 a la altura de, de mayo del 2010... Todas las economías, incluida la nuestra, habían abandonado ya la recesión que había provocado la crisis de financiera de 2008. Aquella crisis, inevitablemente, no podía ser de otra forma, iba a traer una recesión y la trajo. Pero en el 2010 ya habíamos salido. Es decir, no estábamos como antes, no era la alegría de la huerta, pero ya habíamos salido. Eh, eh, lo que tienen que explicarnos es las autoridades europeas y nuestros gobiernos es por qué motivo, a partir... De junio del 2010 volvieron a meter a la economía europea y en particular a nosotros en una segunda recesión. la respuesta es Bundesbank? Eh, la respuesta es doble. Por un lado, la Comisión Europea, que se comportó como una jaula de masoquistas, ¿no? proponiendo una política que se llamaba de austeridad. Una austeridad, yo, yo soy. Eh, no, estas confesiones no se deberían hacer les en público. Las está haciendo perfecta porque yo creo que pero... nuestros oyentes están agraíndo eh, eh, las explicaciones eh, de hoy del profesor Costa. Eh, yo a nivel individual hasta diría que soy tacaño, ¿no? es decir, por lo tanto soy austero, porque la vida y mis padres me lo enseñaron así. Pero la austeridad como política macroeconómica, cuando una economía está hundida en la recesión, en anorexia, es decir, está usted anoréxico, pues ahora le voy a aplicar una medicina que es no comer. Es decir, pero qué barbaridad, que eso es la austeridad macroeconómica. Eso fue un error de la Unión Europea, en su momento apoyado por el Fondo Monetario Internacional que supo rectificar. Esto fue una barbaría. Y en segundo lugar, Insisto que contra la austeridad a nivel individual no tengo nada. Por eso en muchas ocasiones, cuando veía en el año 2011 y así, que, que ya no sabía convencer de que la austeridad era mala para la economía, eh, a través de los manuales de economía me dediqué ya a, a citas eh, de textos religiosos, uno de ellos de San Agustín, cuando en su libro Confesiones dice San Agustín, Señor, Señor, concédeme la castidad. Pero no ahora mismo. Nos sé, encandaba metido San Agustín, pero yo lo aplico diciendo: Señor, Señor, concede, yo lo aplicaba diciendo: Señor, Señor, concédeme la austeridad, pero no ahora mismo. ¿no? Y esto es buena economía. Keynes, John Maynard Keynes decía que uno debe ahorrar ¿eh? cuando la economía va bien. Y tiene que desahorrar, tiene que gastar cuando la economía va mal. El que no haya leído a Keynes da lo mismo, con que sepa la parábola de José, dice: por pues siete años de vacas flacas, siete años de vacas gordas, y tú atesoras el trigo durante los siete años de vacas gordas. Esto es la economía. Y en segundo lugar, el Banco Central Europeo, que ha cambiado con la llegada de Draghi, eh, de Mario Draghi, ha cambiado, pero el Banco Central Europeo en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2013. Es, fue como un banco de sangre que tiene que estar dispuesto a hacer transfusiones cuando hay hemorragias. Pero resulta que el Banco Central Europeo era como un, banco central, como un banco de sangre gestionado por testigos de Jehová cuya religión les impide hacer transfusiones de sangre. Pues lo tenemos mal, es decir, que a mi juicio la Unión Europea no fue un factor de ayuda en estos tres últimos años. Tengo la esperanza que con el cambio que ha dado Mario Draghi al Banco Central y la esperanza de que la nueva Comisión Europea que salga de las próximas elecciones eh, deje de ser una jaula de masoquistas y se convierte en un instrumento para el progreso económico y social de todos los europeos. ¿no?